primera de Julio Zamora. El que metía fuerte en la mitad de la cancha era Traverso. A correr viene Bermúdez. Había mano. Es tiro libre para Boca. Los colaboradores de Pascualino. Jorge Ratalino marcando el ataque de Newell's. Y del otro lado está Norberto Páez. Parece que va a haber marca personal en el fondo con los delanteros de Boca, ¿eh? Sí, ya lo observamos con un líbero que es el uruguayo debutante, José Herrera. Mira, está Boivoda con Palermo. Allá van los dos. La pelota va para Palermo. A buscarla Herrera. El Cani. La jugó otra vez con Palermo. Pineda. Falta. Tiro libre para Boca. Insiste Boca con Diego Caña. Va con Canilla. Otra vez con Caña. Otra vez Canilla. Tiene campo Cani. Va Cani, va Cani, va Cani. Le pegó. Desde el arco sacará Newell's. Rexona Excel. Eficacia más allá del límite. Se animó Canilla, que tiene libertad para moverse por todo el frente de ataque. De derecha hacia el centro. Le pegó de derecha y se le fue. Crosa. Juega con Caña. Ahí va Caña, 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 Caña. Maradona, Maradona, Maradona para Canilla. Crosa para sacarla de cabeza. Fagiani. Arriba Lujambio. Arriba Bermúdez. Traverso. Berti. Otra vez Palermo. Insiste Boca. Falta de Boivoda, tiro libre para Boca. Ahora el viento lo está favoreciendo a Boca, plenamente, Sopla y fuerte, Tito. Sí, se ve volar los papeles de una manera impresionante hacia el largo que está el Goico, ¿no? Ahí le va a pegar Diego. A buscar el cabezazo Bermúdez, también Palermo, también Traverso. Por el medio esperando que alguno la baje, Canilla. Le va a pegar Maradona. Ahí va el centro de Diego. Traverso no pudo, Palermo tampoco. Desde el arco sacará Newell's. Nuevo Esso Maxi Diesel. Máxima potencia. Vamos a ver la jugada. La zurda de Maradona que mete la pelota en el área. Salta Traverso encimado por Crosa. No la toca. Se duerme Herrera y Palermo se pasa de largo. La pelota pasa entre medio de los dos. Sigue Solano, la perdió esta vez con Lujambio, le quedó para Albornoz, Maradona, el rebote en Torresani, va con Canilla, va con Maradona, hubo plancha, sí señor, de París, el tiro libre para Boca. Amarilla, el rulo. Sí señor, la primera del partido, ¿verdad? Sí señor. Amonestado Claudio París, que fue con la pierna arriba, y va, ¿eh? Y sí, demasiado ostensible la infracción de París. Y la determinación de Pascualino de amonestarlo al 8 de Newell's. A buscarla Palermo, Canilla que espera, va para Cani, ahí está el Cani, el Cani, el Cani, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, Cani, 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 Canilla, 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 Canilla. Un rebote, le pegó en el brazo a Crosa. Me parece que sí, pero me parece que la pelota no buscó Crosa interrumpir la trayectoria del brazo. Insiste Cani. Pica Pineda, largo pelotazo para Pineda, ventaja para Saldaña. La sacó Saldaña, se le fue, le quedó para Caña, Caña con Pineda. Ahí está Pineda, otra vez para Caña, 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 Caña. La pierna de Herrera. Corre el uruguayo, se queda con ella. Sale Herrera, le queda otra vez a Caña. Insiste Canilla, va para Claudio. Ahí está Claudio con Maradona, Maradona. No puede, pelea con Franco, la saca Saldaña. Insiste Caña, va a Boca. Justo Saldaña para cortar esa pelota que iba para Maradona. Le quedó a Berti. Berti con Pineda, va a Boca, espera Palermo, espera Palermo, espera Palermo. También Maradona. Para sacarla de Crosa, insiste Boca, va Torresani a correr ahora, a correr porque la tiene Pepe Albornoz, la jugó rápido para Lujambio, otra vez para Albornoz, insiste Albornoz, presiona Boca con Torresani, sigue Albornoz, mira, mira, no tiene a nadie, juega con Fagiani, ahí está Fagiani, salió, respiró Newell's, le queda para Albornoz, el saque de costado es para Newell's. Se enchufaron los dos por ese desborde. Maradona que va a buscar al corazón del área. Un buen centro de Pineda. No puede llegar Diego y el rechazo de Crosa. La pelota en el fondo la tiene Bermúdez. Palermo que va a pelear con Crosa. Le gana Crosa. Se equivocó, se la dejó a Maradona. Maradona, Maradona, lo bajaron y es una chance bárbara para Boca. Mirá lo que generó Crosa. Además, mirá cómo se agarra la cabeza Crosa. Y además generó una tarjeta amarilla más. Para Herrera, parece. Sí, sí, señor. Tres amonestados de Newell's. Nada más ni nada menos que a Maradona le dejó la pelota a Crosa. Y además le dejó un tiro libre ahora. Claro, por eso. Diego está en el suelo. Está tomando aire, como para decir, déjame de tomar aire. Se toma la rodilla izquierda Maradona, ahí va.
Sí, porque le pegó arriba, ¿eh? Sí, va directamente Herrera a bajarlo a Maradona. ¿Le va a pegar Maradona? 25 minutos. Anótelo en la agenda. Le va a pegar Diego. En silencio el estadio. Preparados todos para gritar. Le va a pegar Maradona. El Goico agazapado. Va a ir el zurdazo de Maradona. Maradona, Maradona. La pelota que pega en la barrera. Sale Ñuve con Albornoz. Insiste en Pepe. Va con Zamora. Ahí está Zamora. Picó Lujambio. Está habilitado. Viene Lujambio. Le quedó la pelota atrás. No tuvo chance para jugarla, pero le cometieron falta, dice Pacolino. Tardó Newell's. Newell's hizo bien la jugada, que encontró desarmado a Boca en el fondo, pero apareció Caña cortando la jugada, derribándolo a Lujambio. Esas infracciones que el espectador común a lo mejor no está tan atento y no las ve, pero que se cometen para lograr que el equipo se pueda armar defensivamente. Va a buscar Herrera al área. También está Franco. Atrás Boivoda. Le va a pegar Zamora. Ahí va Zamora. Saldaña. Hubo una mano en el área también. Pero eso fue una mano. Ah, ¿qué pasó? Cobró falta, cobró falta. Bien, bien, bien. Por eso tocó la pelota Berti con la mano. Cuando lo empuja Saldaña, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver la jugada. El centro de Zamora. Sí, se le tira encima al jugador de Newell's a Berti. Está la mano del hombre de Boca, pero primero. Ahí está, el empujón de Saldaña. Sobre Berti, muy claro. Insiste Berti, va a Boca con Maradona. Ahí está Diego, la pierna de Fagiani. Le queda Torresani, va con Canilla. Ahí está Cani. Abierto Solano, prefiere con Maradona. No hay problema, se queda con ella el Vasco. El Vasquito juega la pelota con París. Era Franco, no era París. Acerté. Falta de Palermo. Si el árbitro sanciona a Palermo con infracción, debería amonestarlo a Palermo, que fue desde atrás a bajarlo a París. Es lo que le reclama el jugador de Newell's. Y todo el banco de suplentes de Newell's. Claro. Ahí está. Palermo intenta ir a la pelota, pero termina barriéndolo a París. Es para amarilla. Ahí va Pineda. Caña. Maradona. Palermo que nos llega. Torresani. Torresani, dice el árbitro. Venían empujándose, ¿no? Fagiani y Torresani. Se vuelve loco Torresani, que es amonestado por el árbitro. El primer amonestado en Boca. No veo realmente mano. Están forcejeando los dos. Fagiani no lo deja pasar. Torresani levanta la mano, pero pega con la cabeza. Le queda Palermo. Va con Maradona. Le quedó para Diego. Y va Diego. Va con Torresani. La pelota que la va a sacar Herrera. Lo empujaron Maradona. Todavía falta. ¿Quiere retirarse contento? Afíliese a Consolidar, el futuro en primer lugar. La infracción fue de Diego Caña, después de ese centro que buscó el ingreso de Torresani por el costado. Sí, pero Mario Sanabria se enojó con el uruguayo, ¿eh? No la pared, de punta para arriba y claro, en ese dejó, sector. Claro, la dejó cortita ahí en el área. Le pegó a Berti, le queda para Lujambio. Ahí va Lujambio, demoró tanto. Para buscar el perfil zurdo, ¿no? Que se la sacó de atrás traverso. Insiste Boca con Palermo. El pelotazo de Palermo. Penal, la pelota le pegó en el brazo a Fagiani. Pascualino no miró al juez de línea. El juez de línea le marcó la situación y es penal para Boca. Ahí está. Y el juez de línea, a ver, se lo marca Fito Páez, clarito. Sí, sí, es penal. Fue penal además. Claro, es penal, sí, sí. Qué duelo, señores. Maradona Goicochea, el penal para Boca, la chance para Boca. 41-42 los minutos, le va a pegar Maradona. Ahí está Maradona con Goico, Maradona con Goico, Maradona con... de los especialistas y definió el mayor de los especialistas.
con la pierna izquierda, con la cara interna, suavecita, la pelota entró mansita al lugar opuesto donde había elegido Goico. Fíjese, acaricia la pelota Maradona, Goico va a su izquierda y la pelota a la derecha, gana Boca por un penal bien sancionado por Rubén Pascualini. Palermo, arriba Caniglia, le queda para Maradona, 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 la saca finalmente como puede ver. La pelota la tiene Pineda, dice Pascualino que ha terminado el primer tiempo, está ganando Boca 1-0 con gol de Diego Armando. Los mismos protagonistas, arranca el segundo tiempo, está ganando Boca 1-0. Herrera, el pelotazo del uruguayo, ahí está Saldaña, Boivoda con París, el que ganaba era Berti, con falta dice Pascualino, tiro libre para Newell's, se adelanta Newell's, fue Herrera, le va a pegar Zamora, el centro de Zamora, córner, la sacó el Pato Abbondanzieri, entraba por atrás, fue muy buena la comba, cabeció Franco. La pelota superó a los defensores de Boca que estaban delante, ese es el centro de Zamora. No pudo llegar ninguno, alcanzó a cabecearla, a rozarla Bermúdez, el cabezazo de Franco y el Pato Abbondanzieri que la manda al córner. La pelota le queda para Solano. Caniglia, pelea con Fagliani, ganó Caniglia. Sigue el Cani, ahí está el Cani, giró el Cani, escapó Caniglia, escapó Caniglia, es para Palermo, le quedó a Maradona, 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 se demoró Diego, la pierna de Boivoda para sacar la pelota al córner. Aparición explosiva de Caniglia jugando donde más le conviene, por la derecha, metiéndose en el área o en el borde y colocando un centro bárbaro que Palermo no pudo capturar. Había tres hombres de Boca contra uno de Newell's, Boivoda pudo evitar el remate de Diego. Le va a pegar Maradona, se levanta el público de Boca. Ahí va el córner de Diego. La cabeza para sacarla de Franco, insiste otra vez Maradona. Ahí está Diego, la pisaba, se lo llevó por delante. La pierna de Franco para sacarla. Esta es la jugada que hace Maradona, marcado por Albornoz. Ahí choca con el Pepe y cae Diego. Albornoz, viene Fagliani, viene Fagliani, viene Fagliani. Abbondanzieri para sacar la pelota al córner. Qué buen remate sacó el lateral de Newell's. Qué zurdazo, potente desde casi 30 metros, esforzando al arquero de Boca a mandar la pelota al córner. Le va a pegar el Pepe Albornoz. Se adelanta Newell's. Arriba París. Abbondanzieri para sacar otra vez la pelota al córner. Y qué tarea segura, sin fallas, del número 12 de Boca. Uno no puede decir ya el número 1. El número 12. Ese es el cabezazo del Rulo, ganándole a Berti. Insiste Newell's. Le va a pegar Julio Zamora. Todos en el área otra vez. El centro de Zamora. Palermo no pudo, cabeció. Por qué poco no fue el cabezazo de Herrera, Nuevo Esso Maxi Diesel. Máxima potencia. Esto debe hacer preocupar a Veira y a su grupo, ¿no? Porque vuelven a ganar los hombres de Newell's de cabeza en el área de Boca. Herrera cruza la pelota, que pica y se va. Abbondanzieri estaba atento de todos modos. Se fue muy cerquita. Ahí estaba ganando la pelota Franco, rebotaba precisamente Maradona, el autor del gol de Boca. Boca está ganando 1-0, la pelota la tiene Saldaña. Es pelotazo para Zamora. Abbondanzieri se queda con ella. Le pegó en la cabeza la pelota Zamora. La busca Caniglia, le queda para Saldaña. El toque es para Franco. La pelota que se va por el costado. Es lateral para Boca. Diego lo miró otra vez al Bambino, ¿no? Sí, hubo señas antes de hacer el cambio, de confirmar el cambio. La tiene Caña. Caniglia, ahí va Claudio. Se escapó Caniglia, va Caniglia, va Caniglia, va Caniglia. La tiró con Palermo, Palermo, Palermo. La tiró para Torresani. Está saliendo Solano, lo vio Torresani. La tiró por el otro lado para Caña. Sin problemas, Boivoda.
que se fue afuera de la cancha. Es Voivoda. Fue el que rechazó último, el 6, ¿no? ¿Quiénes saben? ¿Sí? Parece, ¿no? Corte, no, no sé. La primera modificación en Boca, entonces. Se va Diego nomás. Diego Armando Maradona, que se retira de la cancha e ingresa en su lugar, camiseta número 11 para Diego Latorre. Los aplausos para Maradona, el autor del gol de Boca. Se va Diego Maradona. Pelota la tiene Saldaña, escapó a Berti, sigue Saldaña, picó Fagiani, va para Fagiani, espera del otro lado Lujambio, Fagiani, aguanta Gini, Lujambio, gol. Gol de Newell's. Lujambio, el pelotazo de Fagiani, el rebote en Abbondanzieri, la zurda del goleador, y ahora el partido está 1-1. Dicho que esos remates, esos latigazos de Fagiani eran muy difíciles de detener. La pelota le pica a Abbondanzieri, que da rebote y termina en el fondo del arco, porque Lujambio estaba ahí nomás, donde están los goleadores, donde están los hombres que se tutean con la red permanentemente, como este uruguayo José Mir Lujambio. Dos partidos en Newell's, dos goles. Están pidiendo el cambio de Abbondanzieri, ¿eh? Se prepara. Hace 6 meses jugaba en la B Nacional con Sarmiento de Junín. Cristian Muñoz, camiseta número 13. ¿Y se viene nomás el Melli? Sí, señor, camiseta número 23 para Guillermo Barros Esqueloto. Se retira el número 7, Julio Torresani. Va otra vez Newell's, la tiene otra vez Lujambio, Lujambio para Zamora, 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 tapó Muñoz, tapó. Mirá qué debut. La primera pelota de Cristian Muñoz. Una distracción de la defensa de Boca. No estaba Pineda. Lujambio toca para Zamora. Zamora se encuentra con la pelota encima, entonces no le pega bien. Muñoz va al suelo y Contraverso, allí que está intentando tapar entre los dos, evitan el gol. El que lo termina por golpear a Muñoz es Traverso. Sí, no le pega bien Zamora, ¿ves? Lo tapa Muñoz. La tiene Lujambio, el autor del gol. Metió un pelotazo muy bueno para Zamora. Zamora otra vez con Muñoz, 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 Muñoz y Zamora. Falta de Muñoz. Será tarjeta. Y se, ¿no?, tiene que ir el arquero, ¿no? Mira, le perdona la vida Pascualino a Abbondanzieri. No, a Muñoz, era el único. A Abbondanzieri, ¿no? A Muñoz. Segundo amonestado ahora en Boca. El primero había sido Torresani y ahora Cristian Muñoz. Era último hombre. Vamos a ver la jugada. Zamora domina la pelota, se acomoda, se va hacia el costado. Puede pensarse que no, por el puede otro. Pensarse que no, puede pensarse que sí. El árbitro opta por la tarjeta amarilla para que Boca se quede con arquero finalmente. Qué problema para Boca, increíble. Le va a pegar Fagiani. Se hizo mucho más abierto el partido ahora, ¿no? Se habían ido los defensores de Boca y estaba solo Zamora. Herrera también le pega muy bien, ¿no? Herrera, sí, ha hecho, sí, muchos goles en Italia de tiro libre. Le va a querer pegar por afuera de la barrera, me parece, Herrera, porque Fagiani está muy recto a la pelota. Una posibilidad. Le va a pegar Herrera, 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 Herrera. Desde el arco saca la Boca. Es hora de que sus ahorros entren al campo de la inversión. Invierta en fondos finos. Ahí está Herrera, que le pega con la pierna derecha. Saltan los hombres de la barrera de Boca. Se va muy arriba la pelota. Le queda otra vez para Albornoz. Está picando Zamora, está picando Zamora. Albornoz la sacó para Fagiani. Viene Lujambio del otro lado. La piden Lujambio y Zamora. Lujambio y Zamora. Lujambio y Zamora. La pelota le quedó para Zamora. Zamora, Zamora, Zamora. La tiró por arriba. Muñoz se queda con el arquero de Boca. Está comenzando a desperdiciar situaciones por el desorden del fondo de Boca. La gente de Newell's a través de Zamora y de Lujambio. Le queda para Caniggia. ¿Hay posición adelantada o no? Del Guillermo Barros Esqueloto. Va el mellizo, va el mellizo, va el mellizo. Sigue Boca, 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 Boca. La pelota por arriba va a saltar Palermo. Desde el arco sacará Newell's.
zona excel, eficacia más allá del límite. Qué importante que ha sido el ingreso de Guillermo Barros Schelotto para ponerle la pelota en la cabeza ya dos veces a Palermo. El cabezazo de Palermo sale muy cerquita del palo, fíjese. El rebote fue en Caña, viene París. Sigue París, lo persigue Caña. Se iba a París, no hubo falta, ganó Pineda. Sale Pineda, viene con el Mateo, escapó Pineda. Es buen ataque de Boca, espera del otro lado Palermo, está picando Canigia también. Sigue Pineda, le quedó la pelota para la Torre, va Diego. La pelota que rebota en Herrera, pelea con la Torre y hay falta de Herrera. Y es tiro libre para Boca. El Luambi se quería meter en la cancha, ¿eh? Allí van la Torre y Herrera, clara la infracción de Herrera sobre la Torre. Le gritaba Berti, que tenga cuidado con la mitad de la cancha. Le va a pegar Solano, ¿eh? Y me parece que le va a pegar al arco, ¿eh? ¿Por qué no? Si es un especialista también, Alberto Solano. Hay dos solamente en la barrera, le va a pegar Solano, tomó poca carrera, uno piensa que va a meter el centro, va a ir el peruano. Ahí va Solano, la metió en el área. Centro, la pelota queda muerta ahí y otro goleador de esos que no abundan, Guillermo, de media vuelta recibiendo la pelota cuando había saltado para cabecear, allí ve, se encuentra con la pelota y la clava abajo, no tiene la culpa Goico, es un goleador Guillermo Barros Schelotto, su primer gol con esta camiseta distinta. El centro de Mateo Zamora, Solano justo para cerrar el peruano. Palermo, el pelotazo es para Canigia. Canigia, 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 Canigia. Ahí va el Cani, Balcani, Balcani por el tercero. El Cani, el Cani, el Cani, el Cani, el Cani, el Cani. Justo, justo para poner la pierna. Crosa, qué oportunidad. O sea que no sé qué es lo que reclama Crosa, que fue desde atrás y le tocó la pelota justito a Canigia, que se demoró un poquito, fíjate. Pedía que no es córner. Me parece que le pega a Cani últimamente. A ver. Canigia es el que la toca, me parece. Puede ser. Fagiani en ataque. Con el Solano. Cubre bien el peruano. La pelota le quedó para Zamora. Bermúdez. Fagiani. Muñoz. Se queda con ella el arquerito de Boca. Ha hecho mucho este chico, Daniel Fagiani, el número 3 de Newell's, sobre todo en ataque. Allí recibiendo la pelota después que Zamora fuera anticipado por Bermúdez. El zurdazo y bien por Cristian Muñoz. Fagiani con Herrera, va Herrera, lo persigue Palermo, ahí está Herrera, Herrera, Herrera. La pelota lo pasó, le quedó a Mateo, 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 no la puede pegar, no le puede pegar. Guiñazur, otra vez Herrera, Herrera en el área, el rebote en Bermúdez y Palermo que la saca por el costado, el lateral para Newell's. Los problemas que tiene Boca atrás, todos que están dando una mano para defender como se pueda esta victoria. La tiene Fagiani. Rebota en Palermo, le quedó otra vez a Fagiani, el centro de Fagiani, arriba París, no puede, le quedó a Mateo, Mateo, gol pero no, posición adelantada, marcaba el juez de línea, la había tocado Guiñazú, gol pero no. Vamos a ver la jugada, este es el rechazo, la pelota que la domina Mateo. Sí está adelantado el jugador de Newell's Old Boys, que es Guineas uno más. Correcto, el juez asistente Norberto Páez. El Bambino recién le decía a García Maigen, ¿no puede ser que tengamos que sufrir tanto para ganar? La pelota la tiene Saldaña, la juega Caña. Está por terminar el partido. La saca Herrera, salta Berti. La tiene Zamora, será la última del equipo rosarino. Ahí va Fagiani, la adelantó demasiado, la sacó muy bien Solano. Va a ganar Boca, señores, la tiene la Torre, salta la Torre, cabeció París. Ha ganado Boca, es el final del partido, con goles.
Suárez de Maradona de penal. El empate de Yosemir Lucambio. Y en el segundo tiempo el gol de Barros Esqueloto. Ha ganado Boca 2-1 sobre Newell's Old Boys. Energizer premia al jugador que mejor funcionó en el partido. Energizer. Energía por mucho más tiempo. Fuiste elegido el mejor jugador de la cancha, así que tenés que disfrutar del premio Energizer. Bueno, muchas gracias, lo voy a disfrutar con todos mis compañeros, con la familia y con un amiguito que está enfermo, Luciano, que pronto se va a recuperar.